Héctor Lavoe, considerado como el mejor sonero después de Ismael Rivera, el sonero mayor. La historia de Héctor Lavoe contiene todos los elementos de una película dramática: pobreza, educación limitada, una carrera mundialmente exitosa y una batalla contra su adicción a las drogas. Desde su niñez fue perseguido por la tragedia, empezando con la muerte de su madre cuando más la necesitaba, y luego la muerte de su hermano en una calle de Nueva York causada por la sobredosis de drogas. Lavoe es uno de los artistas más interesantes y complejos de la música latina. Hoy en La Mira queremos rendir un homenaje a uno de los más grandes exponentes de la música salsa, el cantante de los cantantes, que gozaba de una dicción clara que añadía su virtuosismo en la improvisación y le permitía modelar las líricas de sus canciones con una creatividad indiscutible. Hoy sigue presente en cada una de sus canciones, que al momento de elegir son las preferidas entre el público, que aún recuerdan que sin importar qué, Héctor Lavoe es uno de los mejores dentro de este género. ¡Viva la mañana!